por primera vez, yo soy Ricardo Arjona. ¡No! 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 Me va a dar algo, ¿eh? ¡Oh! ¡Agua! ¡Agüita de azar, por favor! ¡Por favor! Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Y dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad. Y dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. ¡Dale los 25.000! Reconozco lo que piensas. ¡Basta! Antes que empieces a hablar, ¡que siga, que siga! Sé de tus 150. ¡Sebastián! Estás para ver. ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¿Otra canción? Otra canción, no sé. Pues. Tú eres el confirmado. Creo que me malinformaron por lo de Ricardo. Me malinformaron mal. Acabo de sospechar. ¿Tenés eso? ¿Otra? ¿Tienes otra? ¿Tenés otra? ¿Otra canción? A capela, lo que sea, porque estamos pero encandilados de la pista. Bueno, mientras que buscan la pizza, Sebastián, cuéntanos un poquito de ti. Sí. Bueno, primero, felicitarte. Bueno, porque el físico, ahí, en lo vocal, ahí, estás prácticamente, eres la repetición de Arjona. Bueno, muchas gracias. Tenía increíble. Es más, tengo nervios ahora, boca seca. ¡Tiene la boca seca! ¡A boca seca! ¡Katia, humedece! ¡Humedece! ¡Humedece esos labios! Te voy advirtiendo que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices en este estudio. Amigos, sí. ¿A ti personalmente te gusta Arjona o lo haces sí, solamente? Sí, lo canto de casi de chico y bueno, y todo lo que me pasó en la adolescencia y todas esas cosas hicieron que yo me expresara por este lado y nada. Oye. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues, fuiste tú. Más está decir que sobran decir tantas cosas. Aprendes a querer el espinago, no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Dice: qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz y se desaparece. Se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo
sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Lo digo. Fuiste tú. ¿Yo? El señor del barrio sabe que estoy tan cansada. ¿Pero en qué parte canto yo? Ninguna ya, gracias. Sigue buscando, sigue buscando. Muy bien, vamos a parar porque... ¡Wow! Vamos a parar, vamos a parar. Con la letra en la mano... Nunca encontró la parte que le tocaba. Estaba momento. Con la letra en la mano no encontraba dónde entrar, Katia. Oye, pero no, la próxima hacemos mucho mejor. Por supuesto, me voy a caracterizar solamente para ser a tu nivel, Sebastián. ¿Te sabes? Por favor. Ella y él, la canción que más me gusta de Arjona. De La Habana, el de Nueva York. Ella baila tropicana. Él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel. Mientras él se gradúa en UCLA. ¡Increíble! ¡Sos un grosso! Soy fanática de Arjona, Sebastián. Mi primer sí va. Bueno, sos muchas un gracias. Grosso, ¿Grosso? Sos grosso. Bueno, muchas gracias. Sos so muy grande. Yo te voy a decir que sí. Igual no soy porteño, ¿no? Creo que, claro. Pero igual me la banco por vos, ¿eh? Me la banco por vos, ¿eh? Me la banco. Me la banco por vos y yo otra por ti, ¿eh? Yo digo que sí, ¿eh? Me la banco por vos. Gracias, gracias. ¿Estás no le sale el mexicano, no le sale el argentino, no le sale... ¿Qué dice, aparte? El piurano. Vete, es un argentino que es piurano, sino que un argentino que es piura, ¿eh? Es una imitación de un viejito sin dentadura, creo. Del señor Burns. No sé qué, quién está imitando. Vos, no sé quién está imitando. Yo me la banco por vos, de esta manera, ¿eh? Nadie entiende. Soy descatacado, la verdad que soy descatado. No me pescaste, yo soy descatacado. Ya está, ya. Sebastián. Yo también te digo sí. Ha pasado ronda para invitar al próximo a un argentino. Ah, Sebastián, generoso. Muchísimas gracias por venir. Te vemos en la siguiente etapa. Has hecho una gran, gran presentación. Te felicitamos y estamos muy contentos que estés aquí. Bueno, muchas gracias. Sebastián. Así sea. Muchas gracias. Tenemos 1, 2, 3 votos positivos. Sería histórico, sí. Histórico, a un Arjona distrele, sí. O sea, eso es una cosa, pero marcaría un hito en la historia de los castings de Yo Soy. Eso podemos preguntar. Katia me pide que te pregunte por algún interés que tiene ella. Si te damos el pase a la siguiente etapa, ¿volverías a Argentina? ¿Regresarías para el concurso? ¿Y a ti qué te importa? Pero quiero saber si tiene dónde quedarse. ¿Cuál es tu dirección acá en Lima? ¿Dónde te vas a quedar? Todavía no tengo ningún tipo de dirección. Ando por ahí. Así que, no. Sácalo como doy. Sí. Va uno. Uno con una maleta. Yo y mi maleta, somos dos. No, tengo compromiso. Benji, contrólate. Pero... Benji, contrólate. Por favor, el camarógrafo de atrás que se llama Benji, contrólate. Yo voy a decir... Tiene compromisos histórico en Argentina de chamba, de trabajo. Sí. ¿Y cómo sería? ¿Estarías acá? ¿Vivirías acá? Nos ha dado una respuesta concreta. Y nos venimos por acá. Préndeme la parrilla. Sí. Sebastián, conmigo tienes el cuarto sí. Bienvenido a la siguiente ronda. ¡Histórico!